de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero agradecer de manera muy especial a la gente de Santo Domingo Times que nos mandan en exclusiva, no ha salido a la calle, la portada de Orgullo Dominicano. Y quién mejor para engalanar esta portada que nuestra reina del merengue, Milly Quesada. Una portada preciosa que ustedes verán en la calle en estos días. Bueno, ahora sí continuamos y hacemos conexión directa con nuestros amigos de Bonche VIP, Harold Díaz y Willy Escobar también, que les realizaron una interesante entrevista a Fausto Mata, Boca de Piano, y a Tony Pascual, que están de gira por la ciudad de New York. Adelante, señor director. ¿Qué tal, amigos de Bonche VIP? Para De Extremo a Extremo, hoy nos encontramos en el Bronx, New York, donde descubrimos que los Sankey Panky, Fausto Mata y Boca de Piano se están recortando aquí en una barbería del Bronx. Nosotros venimos a hacerle unas cuantas preguntitas de unos cositas que andan por ahí sonando en la avenida. Pero antes quiero agradecer a Monkey Money. Monkey Money con la ropa de ahora de temporada, de spring. Estas son las sueritas que para cubrirte un poquito de frío, como tiene que ser. Monkey Money, la ropa de Bonche VIP. Y nosotros vamos a ver a los muchachos que lo están tranquilando para acá adentro. ¡Dale, Willy! Aquí estamos con los muchachos, Fausto, Mata y Boca de Piano. ¡Aplausos a la barbería que está encendida aquí! ¡La tigera! ¡Caballero! ¡Señor barbero, de un lado ahí! ¡Caballero! En corte social. ¿Cómo se encuentra aquí en la ciudad de Nueva York? Porque usted dice que no venía. ¿Cómo fue la cosa? No, tú sabes que lo malo se riega solo y lo bueno casi nadie lo dice. Estuvimos compartiendo con la gente tanto en Miami y aquí ahora en Nueva York, el Bronx. Estamos el domingo, inclusive en la antigua Fortuna, estaremos ahí compartiendo también con Marcel y un grupo de gente bien interesante. No sé, tú sabes que se generan cosas así, lo importante es no darle cabida a eso, dejar que las cosas fluyan solas, que si tienen base se quedan y si no tienen base se caen, como se cayó ahora. Exactamente. Y cuénteme usted por aquí, por la Gran Manzana, ¿qué le traiga? Todavía no se dio el frito, así que dígame usted. Ey, métele mano ahí. No, el tipo está en eso, me está yendo cerquillito. No, aquí tenemos una gran gira. Ya estuvimos por Miami, pasamos por Charlotte, estamos en New Jersey, tenemos presentación aquí en New York y nos vamos el lunes para volver el jueves y estaremos el día 10 de mayo en el Madison Square Garden con Alex Sensation, el verdugo. Y dándole un saludo cariñoso a toda la gente de Extremo Extremo allá y a todos los dominicanos que vamos el lunes tempranito para grabar y volver para acá. Así es. Cuénteme ahí que hay un pajarito que ya va próximamente a comenzar lo que es la película Sankey Panky 2. Cuéntame de eso. Bueno, a partir del 20 de mayo ya sí comenzamos con el rodaje ahí en el mismo hotel, con los mismos personajes, con el mismo cariño, con la misma vocación. Ya ahora un poquito más profesional porque ya tenemos más experiencia, sabemos cómo son los personajes, sabemos cómo el mercado dominicano, el trato ha sido mucho mejor, los contratos están ya formalizados, que esa ha sido mi guerra de todo el tiempo. Que no hagan nada sin contrato. ¿Oyeron? De Extremo a Extremo. Okay. Así que ya ustedes saben. Y estamos contentos. Tenemos esta película. Seguimos también con Vamos de Robo, con las empresas Programarte, Robertico Ángel Salcedo. Y si Dios quiere, ya tenemos un contratito ahí muy bueno junto a nuestros hermanos que estamos ahí. Vamos a seguir trabajando. Muchas cosas bonitas. Y usted entonces, en esta película Sankey Panky, aparte de todos los personajes ya fijos que hay, ¿qué más? Llamada con Romy. La de Romy sale caro. La de Romy sale caro. No importa, se está ganando su billetico aquí para pagar eso y algo más igualdad. Cuéntame, ¿de qué viene de nuevo, como estaba diciendo Fausto, de la película Sankey Panky, aparte ya de los personajes normales que tiene la película? Bueno, esta película está, el guión está mejor escrito que la primera parte. Ya no vamos con cuestiones de gringa, pues ya estamos aquí. Ahora vamos detrás de unas europeas, no vamos a decir de qué país es, pero hay unas europeas que vienen ahí y el guión está bien loco. Ahora, acuerdan que Boca de Piano en esa película, la primera parte, no consiguió nada. En esta se va a conseguir todo. ¿Cómo? ¡Ay, mi madre! Y ahora es él que se la come, no es Carlito y yo, a ver. Fausto, cuéntame, ¿has tenido la oportunidad ya de ver la película aquí, en la Gran Manzana? La gente, ¿cómo te ha tratado? Si te han dicho que has visto la película, ya tú has ido a una sala de cine, te has sentado y ver. Pero mira, eso. Bueno, Fausto está aquí, ¿has tenido la oportunidad de ir? Tú sabes que cada vez que nosotros hacemos una película, la vemos en la premiere y algunas veces ni la vemos bien, porque o entramos por mitad de la película o al final con el ajetreo de la gente saludando. No he tenido la oportunidad de verla aquí, puesta en pantalla. Me parece que ha tenido muy buena acogida y me gusta que ha sido una película que me ha traído en muchas ocasiones o en varias ocasiones problemas, básicamente, porque han habido problemas de comunicación, problemas de trato de alguna gente, problemas hasta con el mismo director de la película, pero
inversamente proporcional, me ha traído el cariño de la gente, que le ha gustado mucho la película. Por ella fui nominado a actor del año dentro de Los Soberanos. O sea que hay muchas cosas, hay más cosas positivas que cosas negativas. Yo le exhorto a la gente que vaya a ver Feo de Día, Lindo de Noche, que es una película hecha con mucho cariño, puse mucho empeño en ella. Y que se olviden de todo lo negativo que ha caído con esa película, del trato que me dispensaron en ella, que se olviden de todo eso, sino que vayan a apoyarme, porque esta película tiene muchas cosas bonitas y tiene un gran mensaje. Así es. Hay una pregunta que nosotros estamos haciendo, que es la pregunta extrema VIP, y la hace vía Twitter, @joelvisantana, y pregunta a ti, Fausto Mata, que si es posible verte en una película fuera de la comedia, ya es lo que es drama y cosas así. Sí, eso es seguro, ojalá que así sea. Lo que pasa es que tú sabes que invierte dinero en colocarme frente a una cámara. Quiere que uno haga reír a la gente para recibir el dinero que invirtió. Lamentablemente el drama y el suspenso todavía no han encajado dentro del dominicano. El dominicano quiere ver a Boquepiano haciendo chistes, haciendo la mueca que generalmente hace, pero le voy a dar una orejita. La gente que quiere invertir y sacarle su dinero, si no me puede poner en drama, póngame en terror, que ya yo trabajé en mi cama, mi careta, ya tengo mi careta, métanme en terror, que van a sacar su cuarto. Pero ojalá que me metan en un drama. A mí me encantaría, yo trabajaría con mucho gusto, porque eso es lo que yo soy, un trabajador de esto. Así es. Y a usted por igual también. También se encajaría lo que es el drama, la actuación ya más formal. Ya la he hecho. Ya yo he hecho ese crossover. Lo que sucede es que todavía no se ha pasado a la pantalla grande. Yo hice una sátira de acción, pero es un drama, con Dari Trejo, Machete, en República Dominicana. Y también he hecho dos cortometrajes que son drama. Ya yo he pasado el crossover. Oye, esa vaina. ¿Tiene? ¿Cuántos días que tiene aquí el hombre? Oye. Dale. Y tiene par de días que llegaron aquí, mira. Ya anda. Regalo. Eso me lo trajo la mamá del hijo mío, la hija mía, Adriani, mira lo que te tengo aquí. Ya te lo mandó Karina, que se fue de una vez. Ya yo he hecho drama, ya los directores me han visto en drama y tengo par de drama para este año que viene también. Porque Fausto también es dramático, lo que pasa es que no le han dado la oportunidad. Pero él se la come en terror. Porque ahí que bueno. Él tiene un drama con Alfonso Rodríguez. Harold, mira, no, en serio. Tanto mi compadre como yo tenemos mucha oferta para películas. Tenemos películas tanto aquí en Estados Unidos, oferta, que todavía no se han concretizado. Y también en Puerto Rico tenemos dos películas que vamos a hacer. ¿Qué? No, pero ustedes están de la pantalla chica a la pantalla grande, como dice, como tiene que ser. Pero bien, nada, y el programa, ¿cómo va, muchachos? Ya picando. Oí algo que vinieron por aquí a resolver el problemita y resolvieron un problemón. Sí. Pero el programa está picando. Se está picando. le damos las gracias a la empresa y a Juan Ramón Gómez Díaz, que nos han mantenido en ese espacio. Tenemos un programa nuevo que va a salir de 10 a 11. Ya la escenografía está completa. Estamos reclutando a la gente que van a estar ahí, tratando de darle una nueva cara, que no vean la misma cosa y que la gente vea un trabajo diferente. Como vamos a salir ya diario, de lunes a sábado prácticamente, ahí lo tenemos. También a la gente, a los periodistas que nos apoyaron mucho, tanto como somos programa del año, con Los Soberanos y Comediantes del Año. Y vamos a seguir trabajando para ver si eso se repite. Así es. Mira, Aro, déjame aprovechar que esto se ve mucho, tanto en Europa como en República Dominicana, que vienen un par de películas que yo he hecho, se llama Ponchao con Manny Pérez, viene este año en el país, y también Mango Bajito con Dani Trejo, Machete. Esas dos películas que yo he hecho y algunas que vienen más. Tenemos una, aparte de Sanky Panky 2, el compadre y yo vamos a hacer un par de películas juntos. Así es. Con el dinero de nosotros. De ustedes, para que no... No haya problema, no haya... No, nada, y un saludo para toda la gente, especialmente para nuestro jefe, Juan Ramón Gómez Díaz, que estaremos inmediatamente, piquemos allá en el país, vamos para la oficina. Usted sabe, don, estoy esperando la cosa. El que más sabe de todo, no es de deporte, y del fondo, mi hermano, sí. Y a todos los muchachos, y a la bailarina, y a Harry. ¿Tú eres de Neiva? No, no. ¿De quién? ¿Tú eres de Neiva? No, no soy de Neiva. Pues ahí afuera te vi como nervioso. Gracias, muchachos. De verdad, sigue recortando desde aquí, de esta barbería, y disfrutando. ¡Aplausos por los muchachos! ¡Nos fuimos!